Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de The Last of Us 2. Bienvenido Víctor, Pepe y yo, Hugo, muchas gracias, a cualquiera le anima el día esto. Y muy buenas, Dante, tío. Con respecto a lo de Malonianos, pues sois mis culitos, chicos. Así que nada, a partir de ahora, ¿cómo os llamo? ¿Ojetes? ¿Os parece bien? Bueno, vamos a seguir, ya he cargado esto para que no tarde mucho y lo habíamos dejado aquí, exactamente aquí, así que vamos a darle caña. Vosotros me decís si me oís bien o no, no puedo forzar mucho la voz hoy, tengo la voz cascada desde hace dos días. Ayer estaba hecho una mierda, literalmente, porque me fui por la pata abajo ya ni sé cuántas veces, por eso ni avisé ni dije nada. Horrible. Hablando de anos. Buenas, Hugo, campeón. No tengo linterna, Trabajo bien. Hoy estoy cansado porque llevo dos días un poco malito. Pero bueno, estoy mejor ahora. Recuerdos de Vietnam. Como suelen decir.
Y tengo la voz tocada. Me he arrimado el micro un poco más para que se me oiga mejor. Espero que se me oiga bien. Sin tener que forzar la voz. Pues a claras me estuve cagando por la pata abajo. Y me encontraba mareado y con ganas de vomitar. No os cuento más. Pero bueno, hoy estamos aquí. Como siempre. Seattle, día 2. Vamos a seguir disfrutando de este juegazo. Ahí veis la bandera de Estados Unidos, de Norteamérica. Mierda. Tengo que salvarlos antes de que sea tarde. Joder, más hijos de puta de esos de las flechas, chaval. ¿Qué coño estoy haciendo? Pepeillo siempre dejando caer, marranadas. Son dos Scars. Oh, no. Esta puede bien. Esta puede bien. No sabes tú lo que me gusta arrimarme el micro. Buah. A veces hasta lo chupo y todo. No me voy No a te digo caer. más. Vale. Bueno, que todavía me van a caer algunas por ahí por decir tonterías. Ya verás tú. No hay nada por aquí, solo basura, ¿eh? Solo hay mierda. Seguro que la Joder. Era la apóstata. Al menos sé que están vivos. Esta niña es una abominación. Es un mal. Dicen que como penitencia ella no comía ni bebía. Pobre. La creó. Buah, con ese cacho martillo, el hijo puta, ¿eh? Me van a junar, ¿eh? Por coger esto me van a ver, ya verás. Hay mucho, ¿eh? Mucho hijo de puta por aquí. ¡Nos atacan! Puede que haya venido de ahí detrás. ¿Sí? ¡La veo! ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, Hugo, tío, cuídate. Me cago en la puta. Me ha matado con el pico así, pero a la de ya, ¿eh? Tengo que tener cuidado, ¿eh? Muy buena. Ahí todos, y todos, y todos ahí. Hay un muerto. Busca por todas partes. Ahí fuera hay alguien. ¡Eli! ¡Nos están atacando! ¡La estoy viendo! Sí, pero ya no. Hostia, chaval. Puta gorda. Hostia. Hoy me están dando lo mío. Me voy a intentar hacerlo con cuidado.
Voy a intentar hacerlo con cuidado, entonces. Vamos, vamos, vamos. No, es que me ven. Acaba de ahogarlo, tío. Hostia, el del pico, chaval. Hombre, claro que huyo, ¿no te jode? Joder, puta, que lo tenía ahí pegado, chaval. Y no la mato de un tiro en la cabeza. ¿Te matan? Ya he muerto tres veces. Nada, voy a tirar cócteles molotov a tomar por culo, ¿eh? Hijos de puta. Austin, ¿ves algo? No veo nada. Ahora ves menos. Vamos a ir con cuidado, ¿eh? Si no le hace más nada, ¿eh? Tomar por el culo, zorra. Ya está, con escopeta y punto. Andar yo con hostias. Hijo puta. ¿Qué pasa, tío? El brazo, ¿eh? ¿Cómo que me encontrarás? Estoy a plena vista. Ya está, escopeta y punto. Me iba a dejar yo aquí con hostias. No quería gastar, pero mira. Me cago en todo. Ya está. Nildur, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Mira ese que le arrancamos el brazo, chaval. Qué bueno. Pues yo pensé que serían muchos más, ¿eh? No son tantos. Oye, aquí he visto algo. Una pelotilla. Ah, es una botella.
para la próxima no me lo pienso dos veces. Escopeta y se acabó cuando lo vea jodido y punto. Porque aquí andar perdiendo el tiempo, ¿para qué? Un pico, tío. Un pico. Buah, qué pena que no puedo fabricar de las gordas, ¿eh? Me queda una bala de escopeta. ¿Aquí hay algo? Coño, míralo. Pero será para huir y esas mierdas, ¿no? Sí. Básicamente... sí. Muy buenas, Noah. Estoy un poco mejor. Si no, estaría aquí. Bienvenidos a todos, chicos. Estoy un poco jodido y lo de jugar bien hoy va a ser difícil, pero bueno, por lo menos pasamos un buen rato juntos, ¿no? Ya os echaba de menos. Un día que nos veo, ¿eh? Y os echo de menos ya. No puede ser. Gracias, hombre. Ah, fueron 10 minutillos así. Se ha quedado petado, ¿eh? No hace nada. Míralo. Nada. ¿Se ha petado? No funciona ni pausa. Ah, mira, pausa, sí. ¿En serio me lo estás contando? Se ha bugueado, macho. Que no, que no. Tiene luz, ¿no? Eso es que funciona. Funciona el start. Se ha bugueado. No había nada aquí, ¿no? Buenas, Omar. ¿Qué pasa, tronco? Bienvenido. Mesa de trabajo. Tiene que haber algo más por aquí. Tiene que haber piezas. Siempre hay piezas. Joder, qué ratas, chaval. Qué putas ratas, ¿eh? Creo que le voy a meter a esto, ¿eh? Esto tiene mejoras todavía para hacer. Esta está entera. A este le podría poner la estabilidad. Estabilidad estaría guapo. Pero la escopeta... algo más de daño. O velocidad de recarga. Ojo, ¿eh? Daño, daño. 30% de daño. Me llega para más. Cada vez que llego a una mesa de trabajo, una mejora y calla. Calla si puedo, ¿eh? Si no, ninguna. Espero que sigan ahí. Parecía que por ahí había un hueco. Pero no, ¿verdad? Bueno, ojo.
Espérate, a ver, ¿Y no puedo saltar aquí? No. Se me había olvidado que esa era una puta máquina. Una casa prefabricada. Vamos, vamos primero aquí. ¿No hay nada? No, y estos cristales, por mucho que quiera romperlos, tienen rejilla. Así que olvídate. Hostia, hay un tío tieso aquí. Chico, ¿sigues ahí? A que me la lían. A que me la lían. Me cago en la puta. Hostia, pero si son los del... los de... Sí, sí, son Scars. No te acerques más. Soy yo. Uf. Lo siento. ¿Cómo está? Mira, no lo sabía, tío. Este es el acuario, Sunken Treasure, Gibson. Claro, Owen tenía ahí. Soy de Dios chula. Estoy aquí. ¿Son Scars? Necesito suministros médicos. ¡Ali, Ali! Quieto, quieto. Hostia. Y va con todo, El primer capítulo. No, no lo he visto. Todavía voy a esperar, como bien os he dicho. Esperaos, esperaos, que me queda tiempo para eso. Me salvaron. Échale un vistazo. Quieta, Alice. Esta es Yara. ¿Qué ha sido? Un martillo. No fui yo. Entremos. Sí, pero tres martillazos que le tiene que haber dejado los huesos hechos mierda, ¿eh? Hay que cortar fijo. Horrible. ¿Maletas? No. Yara. No. Normal. Iba a limpiarlo y a intentar... Está destrozado. Síndrome compartimental. ¿Eso qué significa? Que hay que cortar. Que habrá que amputárselo. Es un soldado, no. Puedes dejarla sin brazo. Si no amputamos, se gangrenará. No. Y se morirán en unos días por una septicemia. Por favor. ¿Qué necesitas? Necesito una sierra, suturas, grapas, antibióticos. Pero sabes que no es realista. Hay cuchillos y fuego. Cortar y cauterizar. Así moriría de la infección. Hazme una lista. Iré al hospital y te lo traeré. Más de 2 días. ¡No me importa! No lo estoy diciendo por ti, Abby. Ella no... Owen no pierde el tiempo, ¿no? ¿Y si yo pudiera llevarte en solo 2 horas? El hospital de los lobos, ¿verdad? ¿El del oeste? ¿Cómo? Construimos puentes. Puentes muy altos. Así... sorteamos la inundación y... a vuestra gente. ¿Puede aguantar 2 horas?
Seguramente sí. Hazme la lista. No, no, 2 horas aguanta. Lo que pasa es que las va a pasar muy putas. Esos puentes los usan los Scars. Casi siempre los mandan en grupos pequeños. ¿Has oído? Grupos pequeños. Esto no es una broma. Lev. Que ella te guíe, Lev. Que ella te proteja. Abby. Abby. Joder, Nildur. Pero para que la civilización pues prosiga y no desaparezcamos, ¿qué? Hay que tener niños. Desde luego, en el comienzo de la humanidad no digo yo que fuera fácil. Y aquí estamos, ¿no? ¿Lo hablamos? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, ha aparecido sin más. Vale. No creo que sepa lo de anoche. Me da igual lo de anoche. A mí no. ¿Cuál? Sabrás lo que haces. Vamos a seguir al niño. ¿Tus amigos también son lobos? Sí. Menos mal que estaba Mel, una de las mejores cirujanas de Seattle. Mel. Owen. Mel. Owen. Abby. Y la perrita, Alice. No me gustan los perros. No, no, y es que se te iba a tirar encima. Los edificios están altos. El puente está ahí. Este camino lleva directo al centro. A los edificios altos. ¿Podrás guiarnos el resto del camino? La ruta comienza junto a esas cascadas. Llévanos ahí y yo me encargo. ¿Y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? Sí. ¿De todos? Se lo montan bastante bien los Scar, ¿eh? ¿Solo un par de horas? Sí. No miento. Vale. Mira, un sapillo. ¿Cómo mola? Tenemos que llegar a ese edificio. Me cago en la puta. Vale, lo veo. ¿Y si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Pues que tendrá que operar con lo que Owen tenga por ahí. No. Sí, culpa nuestra. Eso es culpa nuestra, porque hemos generado un mundo. Si cogemos los suministros, sí, ella. Muy feo. A ver, habrá que subir por allí, pero aquí hay también un edificio donde podré ratear un poco, ¿no? Digo yo. La barbería esta. ¿Sabes que nuestros perros juegan a eso? Tengo 13 años, no 8. Mides como si tuvieras 8. ¿Alguien te considera graciosa? No. Nevada, 1864. ¿Qué es el síndrome compartimental? Si se produce demasiada presión en los músculos, la sangre se atasca en el tejido. ¿Tejido? Como en la piel del interior del cuerpo. Hostia, ¿puedo saltar? ¡Ea! Míralo. Míralo qué bien. Pirulas. Tengo 146 suplementos. ¿En serio me lo estás diciendo y no me había dado cuenta? Si es que no gasto, no gasto, ¿eh? No gasto, tíos. Mejor por tabaco.
está jodido, pero hemos pasado por cosas peores, la humanidad, y ahí estamos. Lo que pasa es que esto es culpa nuestra. Mantener la respiración. Mientras apuntas para mantener la respiración, mejorar tu puntería. Eso vale 30. Luego sería detecta enemigos a mayor distancia del modo escucha. Y aumenta la salud máxima, vale. Me pillo esto. Supervivencia. Trofeo ganado. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien, vale. Perfecto. Ese ramal está entero. 50% de curación. No lo tengo todavía. Fabrica dos balas estándar tu pistola de caza que infligen daños graves con gran precisión. Fabricar. 100% de velocidad. Fabricación. Vamos a poner esto. Buah, me he gastado ahí 130 y tantos, majo. Ahora podemos fabricar balas. Lo que pasa es que necesito pólvora. Hostias. Míralo, Hombre, también puedo pasar por aquí. Vamos a pasar por el tablón, pero con cuidado. ¡No! Me morí. Ah, no, no me morí, ¿no? Tengo que volver a subir. Ya con lo rápido, chaval, puta madre, Intentemos llegar a lo alto del edificio. Ya habías estado en estos puentes, ¿verdad? Sí. ¿Veremos a muchos Scars? Serafitas. No lo sé. Molotov. Bueno, sí he usado uno, creo, en todo el juego. O dos. Sí, pero. Iban a por vosotros. Sí, como todos. Un apunte de Fedra. O dirigido a Fedra. Unas escaleras. Un ascensor. Para arriba, no queda otra. No queda otra que tirar por aquí, Sí, el camino es bastante lineal. Para rapear se agradece. Hay una nota aquí, ¿no? Que venga alguien. No me importa quién. Me da igual si son lobos, serafitas o lo que coño sea. Solo quiero que alguien me salve. Por favor, haré cualquier cosa. Si hace falta, me corto la piel o disparo a alguien de Fedra. Me la pela. Pero por favor, no puedo morir aquí. No quiero morir aquí. Por favor, si me encuentran, me harán picadillo. La desesperación es jodida, En dos o tres horitas conozco a tu suegra. Es posible que igual la conozcamos hoy. Me hace ilusión. Tanto que hemos hablado bien de ella. Mirad, una... Ah, no. Es un reproductor. Sony, claro. Me apetece conocerla. También que hemos hablado de ella. Hay cristales. Joder, qué chulo se ve esto, Podría saltar hasta allá. ¿Y aquí qué hay? ¿Puedo pasar para allá? ¿Podría hacer más cosas? Ese, claro, la otra solución. Sí, ya por esta valla, ¿no? Se puede. Se puede. ¡Ah, no me dejan! ¡Qué cabrones! Mira que normalmente se puede, Pero claro. Oh, mierda. ¿Estás bien? No es nada. Piezas, ¿seguro? Una, Que no es nada. Una pieza. Buah, están es que los puentes hechos mierda, Que haya que aguantar algún pilar. Nos acercamos a tu edificio alto. Impresiona bastante. Esto está muy alto. Y a que no le impresione está muy loco,
Guau, chaval. ¿Para qué le voy a dar aquí? Bueno, ahora vamos a abrir amablemente. Pasen. Tendremos que zigzaguear un poco. Otra Play 3 llena de mierda. Dos días. ¿A dónde ibais? No lo sé. ¿A dónde? Fuera. ¿Me dirás la verdadera razón por la que os persiguen? Ya lo hice. ¿Quieren cargarse un chaval por afeitarse la cabeza? Está prohibido. Es una regla. Y la rompí. Dios. No sé si tirar de oído o esta será la nota que me diga la combinación. ¿Qué pan quieres? ¿Panqui? Me da que no sigues la mayoría de las reglas. Oh. Buenas, Atenea. Supongo. Vamos a leer la nota, ¿no? A la chica de al lado, somos Sam y James. Vivimos en el 302. No sabíamos que había alguien más por aquí. Somos gente amable, lo prometemos. Esto es para ti, está recién salido del horno, Sam. Gracias por el pan de maíz. Mi madre me ha dado esa botella de vodka para vosotros. Espero que sea del bueno. ¿Por qué no subisteis al autobús con los demás? Yo soy Julia y mi madre se llama Heidi. ¿De dónde has sacado ese vodka? Es la hostia. Nos quedamos porque oímos cosas terribles de los alojamientos temporales. Dicen que no hay vigilancia y que la gente acaba robándose y matándose entre ella. Preferimos correr el riesgo y nos quedamos. Si tu madre y tú necesitáis algo, no dudéis en pedirlo, Sam. Gracias otra vez, aprovecharé la salida para buscar más preparado para pan. Menudo descubrimiento, fue todo un detalle que ofrecierais a ayudar con mi madre. Toda ayuda es poca. Ahora voy a salir a buscar comida. Volveré esta noche. Llamad si necesitáis algo. Los Scars vieron a James cocinando en el tejado. Lo dispararon. Maté a dos, pero uno se escapó. He dejado la puerta abierta y algunos suministros en la caja fuerte. La contraseña es el número de nuestro piso seguido del tuyo. Cógelo todo y vete de aquí, Sam. No puedo dejar a mi madre. Voy a trancar la puerta y a esperar que no pase nada. Tus cosas siguen en la caja fuerte. No sé disparar. Si entran, nos rendiremos, Julia. Vale, tu número más el tuyo. Y eso es... aquí están hablando de cuando empezó todo esto. Que hubo gente que se fue en un autobús y huyeron de aquí, ¿no? Pero hubo gente que se quedó en sus casas y tenían miedo pues del saqueo, de agresiones por parte de otros conciudadanos, etc. Pero bueno, estos se llevaron bien. Compartieron comida, compartieron vodka... De puta madre. La convivencia siempre es importante, chicos. Vale, pues 30. Entonces, si es 303, 302, 303, ¿no? Entiendo. ¿303? Necesito verlo otra vez. O 303, espera. Que igual lo he puesto al revés, ¿eh? Mierda, ¿cómo era? 303, 304, vamos, si lo he entendido bien. No, si a mí sí que me gusta tirar cosas y eso. Pero yo qué sé, se me olvida. Soy muy bestia. Creía que era ese. Espera, vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar. Entonces la nota... Que igual he leído yo, he entendido mal. Vivimos en el 302, ¿vale? Ay, dije 300, joder, la madre que me parió. 301, 302, entonces. Vale. Sí.
Me equivoqué ahí. Joder, pues ahora sí que no lo entiendo. No lo debo haber leído bien. No lo debo haber leído bien. La madre que me parió, ¿eh? La contraseña es el número de nuestro piso seguido del tuyo. Número de nuestro piso seguido del tuyo. Vale. Hostia, ahí voy yo y lo pongo al revés. Nada, la ley de Murphy. ¿He hecho algo mal antes? ¿Alguien sabe dónde me he equivocado? Pero está bien así. No puse 304 antes. Claro, es que son pares. Los pares van a un lado y los impares a otro. Es que esa estructura de algunos sitios de Norteamérica, no, porque en España funciona diferente. Pero bueno, va, vale. O por lo menos donde yo conozco. Claro, eso era lo que me estaba mosqueando. Pero puta ley de Murphy, ¿eh? Lo último. Si es que además podía haberme asomado a mirar. Pero no lo hice, no lo hice. Porque soy así, prefiero averiguar las cosas. De eso ando bien. Vamos a hacer unas balas. Bricomaníaca. Trofeo granado. Vale, perfecto. Lo que pasa es que eso nunca puedo cogerlo. Siempre lo tengo lleno. 7 píldoras, vale. Fantástico. Anda, mira, ¿esos son Warhammer? No, no sé. Igual no. Pero me parecieron. ...303... y hubiera visto la disposición 301. Y claro, miro 302, 304. Pero bueno. Me daba bastante flojera.
Las malditas palomas son las ratas del aire, ¿eh? Aguantan de todo. Podría tirarme por aquí. Si no lo hago, tengo que seguir subiendo, ¿no? Me da que sí. No hay nada, ninguna caja de estas, ¿eh? Tendría que seguir para allá, para subir al edificio. Vamos a tirarnos. Va. Para volver, básicamente. ¿Eh? ¿He visto algo? Genial. ¿Hace cuánto que usas eso? Flechas de ballesta. Desde siempre. Muy importantes. Se te da bien. Porque no has visto allá. Hostia puta. Espérate, espérate. Que igual por aquí no se puede avanzar más. Estaba lo correcto. Nunca sabe uno. Porque dices, parece que apunta bastante más arriba. Y te lo pasas y te dejas piezas. ¿Qué hostias hay por ahí? Claro, si rompo un cristal la lío. La mejor opción es ese acá. Hay que romper el cristal igual. A ver si no se ponen nerviosos. No pueden salir, ¿no? Si salta, mira, me cago en la puta que me lo zumbo, ¿eh? De puta, ¿eh? Me da miedo entrar ahí. Me da auténtica cagalera entrar ahí. Primero el chasqueador. Por lo menos tirar un poco, ¿eh? Para que no me violen. Está jodido el tema, ¿eh? Vamos a ver qué más hay. Supongo que por aquí se avance. Hijo de puta. Muy bien, cacho de cabrón. Dios, qué peste, tío. No, espérate, espérate, que a ese gordo me lo tengo que zumbar. ¿Eh? ¡Hasta luego! Ha molado, ¿eh? Hostia puta. Chaval. ¿Estás bien? Sí. Sí, porque tanto humano. ¿Para qué tanto humano? ¿A cuántos serafitas has matado? Uf. ¿Por qué? Esas preguntas no se le hacen a una dama, ¿eh? No lo sé. ¡Rompese! Vamos a revisar bien, que antes no he podido. Lleno. No me deja. No me cabe más cosas. Bueno, pillaremos lo que podamos.
Vale, me voy a curar. A probarme los mensajes, tíos. Ahí. Sí, son pesaditos, ¿eh? Son pesaditos. Son pesaditos los torzones. Vamos a ver qué me pongo. Pues la pipa esta. Lo que sí que hay es una acumulación de bolsas de basura. Nivel Dios, ¿eh? Pero nivel Dios. Porque aquí la gente, claro, tal y como está el mundo, se van a poner a limpiar. Pues no. Entre estrés y todo, pues nada, pasan. También es verdad que la gente se vuelve muy cerda, ¿eh? Que donde vives... tiene que tenerlo un poco decente. Claro, pero vienen, saquean, lo llenan todo de mierda y se acabó. Como para caerte, ¿eh? Ahora, the question is... Claro, la cuestión es esa. Cuando vinimos para acá, nos metimos ahí, a los edificios... ¡Guau! ¡Guau, tío, guau! Vamos. Buah. Es que además nos ponemos en medio el uno del otro y una de esas o te caes o te caes. Te acabas cayendo, ¿eh? Vale. Ahora voy, ¿eh? Uf. Estoy oyendo algo, ¿eh? Me cago en la puta. ¿Quién? Leer. No. Horas. Erin comencia con harina, cigarro, sal, fruta enlatada, pasta de dientes, tampones, compresas. Deja de llamarnos Scars. Claro. Bueno, la lista de la compra, vaya. Sales pues teniendo apuntado un poco lo que hace falta. Pero luego al final acabas cogiendo más de lo necesario. Quien no va por un montón de cosas y luego acaba comprando patatas fritas, ¿eh? Y a lo mejor iba por tomates. Bueno, con los casas que son las piezas como para no verlas. Lo que me faltaba ya. Podría darle estabilidad a esta. Esta estantera. Podría darle recarga a la escopeta. Aquí para estas no llega. Recarga la escopeta. Mayor velocidad, ¿no? Sí. Que la escopeta es lenta y te salva de unas. Recargando rápido. Uf. Que no veas. Bueno, por lo menos tenemos un arma a tope, la escopeta a tope. Notas que avanzas un poco ya. Lo oís, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no se puede... No puedo pasar a ningún sitio más. ¡Hala! ¡Campeona! ¡Demuestra tu valía!
¿Habrá más infectados por aquí? En una de estas igual sí, ¿no? ¿Se supone que vamos bien? Sí. Hay una moneda aquí. ¿He visto una moneda? Hostia. Mira qué vista, chaval. Vamos a verla. Está guapa, ¿eh? Pues sí que se veían. Lo que pasa es que tienes que fijarte muy bien. ¿Oís cómo las estructuras suenan a que va a ceder en cualquier momento esto y se va a ir a la puta mierda? ¡Guau! Más pastis. Para que siga la fiesta ahí, en la ruta del bacalao. Los que sois un poco más jóvenes igual no sabéis lo que es eso, pero Pepe y yo y más gente saben a lo que me refiero. Sales a hacer el súper, terminas muerto. Ok, no, ignórenme. No, pero siempre hacéis la misma gracia. Y bueno, yo he sobrevivido y me han tratado hasta bien. En algunos sitios me han mirado como... ¡Oh! Tiene una cadena de oro. A ver si se la robo. Pero vale. Me ha pasado eso en las afueras. En otros sitios... no me han mirado así. Como a ver de qué manera me pegan un tirón y me roban algo. Y sobre todo niños que andan en la calle. Eso me da mucha pena, ¿eh? Gatos. Que permitan que el país que pase eso. Me da mucha rabia. Guau, cómo mete la tía esta, ¿eh? Motherfucker. Fumar cilindrón nicotínico condimentado. Sí, unos porrillos. De toda la vida. Así que podía ir por arriba. Pero aquí me parece que es más como para coger cosas, ¿no? Hay unas flechitas. A ver si llego. Si llego bien. Míralo. O es que simplemente hay una barra para pegar unas hostias. Pero yo tengo un pico la mar de chulo. Uf, nos tiramos. ¿Eh? Y acabamos con esto ya. Con tanto sufrimiento. Uf, pensé que de esta no llegaba. Digo, igual la he cagado, ¿eh? Vamos a subir. Muy buenas, Ilano. Ya me puedo tirar por ahí. Pero va a ser que no, ¿verdad? No, no te dejan, pero... por si te entran ganas. Bah. No me deja romper todo lo que quiero. Me parece injusto, ¿eh? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Desarrolladores de Naughty Dog. Vamos a generar de esto. Quiero hacer más bombetas, tío. Qué putadón. Y quiero gastar tijeras. Que es que, hombre, anda. En el primero faltaban tijeras, pero en el segundo sobran, ¿eh? Sí, pero pasa lo mismo, ¿eh? Pasa lo mismo también, porque al final... Esos sitios, esos antros, a mí no me gustaban. No me gustaba a mí eso, de la discoteca y tal. Yo me iba a bares heavies y...
a darlo todo ahí. Abre estos heavies a tomarte pues tu cerveza de litro, a darle caña y a escuchar buena música. No me jodas. Ah, no, no, yo no puedo saber hacer eso por lo que veo. Si mucho niño, que te metes con él. Pero mira el cabrón, que es bastante más ágil que tú, Que lo lleva en la sangre. Mira tú qué bien. Por aquí. Vale. Estamos. Gran Taberna de Barcelona. Follow me. Nana. Me falta mucho, ¿no? Sí. Está cansadita ya. Uf, vaya cacho de hostia que hay desde aquí, ¿Podría saltar hasta allá? Pues me dejo los dientes. ¿Qué me estás con...? Ah, no, no, no. El niño pasa por las vigas ahí tan tranquilamente como si fuera un monete, No sé, me recuerda a Goku. ¿Qué es esto? Proxy HTTP. De HTTP al proxy o del proxy a la wiki. Si hay un error, set status. Bueno, sentinela, tal, tal, tal. Bueno, pues cositas. Mira, clases informática de Maloney Gaming. Pasa long. Pásalo. Los ancianos han accedido a firmar una tregua con los lobos. Se mantendrán alejados de nuestra isla y no interferirán con los serafitas que crucen los territorios exteriores. Si queremos mantener la paz, debemos cooperar. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Este es solo otro camino para conseguirlo. Hombre, pues la supervivencia de la especie humana. Muy buenas, Jordan. Bienvenidos a todos, chicos. Si os está molando, dedito para arriba. Siempre ayuda, chicos. Es un apoyo muy grande. Y no os cuesta nada, bueno, mover el dedo y eso. Se agradece, Se os quiere, Cabroncetes. Por aquí. Vamos a echar un vistazo. Buah. Buah. ¿Todavía tienen pastillas para mear? Anda, eso no me lo creo yo. Lo primero, al primer sitio donde apuntamos los hombres cuando vamos a mear. ¿Cómo no vimos esto? Es ahí. Los lobos no miran arriba. ¿Qué quieres decir? Que da igual. Un saludo, Robert. O armas tengáis. Siempre logramos despistaros. Deberías dejar de incluirte, ya que intentan matarte. Venga, chicos, ese like. Que ya queda menos para la suegra de Pepe y yo. Ya queda menos. ¡La apóstata! ¿Qué dices? ¡Hijos de perra! Buah, esto ya era esperable, de todas formas. Era bastante esperable. No debiste haber venido, Lily. Que sí, que sí. Mira, mira, mira. Se ha escondido, cabrón. Vale, tengo ahí uno. Claro, pero no me había... ¡Toma! En toda la almendra. Hijos de fruta. Estás más tocha. ¡Dios! En todo el coco, chaval. Hay un hijo de fruta. Hay un hijo de fruta ahí, ¡Te encontraré! ¡Dios! ¡Puto calvo! ¡Ha caído! Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. ¿Estás bien? Sí. Le iba a machacar con el pico ya. El pico tiene... Nada, se está gastando. Y no tiene tijeritas.
La practicidad de Pepeillo me asombra. Qué asco, tío. De cagarse encima tiene que ser horrible. Te ayudo. Ya está. ¿Oíste? Luego se te irrita el bullate. Sí. Tienes que andar como con los niños pequeñitos. ¿Quieres preguntarme por qué? Con talco y tal. ¿Quieres que te pregunte por qué? No. Vale. No hay pastillas en ningún baño, no me lo creo yo esto. No me lo creo yo esto. Mira, el setup gaming que tenían aquí. Hijos de perra, ¿eh? ¿Cómo han pillado? Vale, creo que lo tengo casi todo mirado ya. Me faltan un par de cosas que mirar aquí dentro. Que quizá haya algo, ¿no? No hay nada. Y aquí. Que aquí seguro que en algún cajón. Y otra vez que tengo todo esto lleno, ¿eh? Vale. Si genero cargadores, puedo seguir gastando. Puedo seguir cogiendo. Parece guay. Se me hace muy raro que en los baños no haya nada, ¿eh? Igual he mirado mal. Pero no, ¿eh? Ni siquiera puedo romper esos cristales, tío. Claro, si quiero pasar por el otro lado me podría arriesgar. Es que no creo yo que llegue, ¿eh? Os lo digo de verdad. Voy a mirar bien. Voy a mirar bien, aunque me imagino que sea para el lado contrario, para el que estoy mirando, el del baño. Aunque bueno, parece que el camino aquí está abierto, ¿eh? No puedo colarme para ninguno de esos baños. No puedo. Ah, bueno, pero es que en realidad tengo que seguir subiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es como un altar. ¿Los Scars? Serafitas. Sí, iba a decir que... es guay. Sí, sí. Guay. ¿Cómo? Muy guay. Impresionante. Genial. Protégelas. Me pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando. Salvó a cientos de personas. De formas inexplicables. Hizo explotar camiones y mató a soldados. No es inexplicable. ¿Has leído sus escritos? ¿Solo un par? No te harían mal. Claro. Vamos a ver el muñeco este, porque no es el primero que vemos, ¿eh? ¿Os acordáis? Vaya, tiene su encanto. Da mal rollo. Espera, ¿si lo giro? Que no lo giré.
Claro, el símbolo de los sefaritas. Sí, claro. No sé si tengo suficientes píldoras. Bueno, espera a ver lo que... ¡Oh, madre! ¿Será que viene algo gordo? Porque míralo, ¿eh? Piezas a dolor ahí, todo condensado, mogollón de cosas, ¿eh? Y una mesa de trabajo, evidentemente. Bueno, no podría ser de otra manera, junto a una nota. Porque he cogido una nota, ¿no? Bueno, no sé, pastillas... Vamos, esto es la puta gloria. Vamos a ver qué podemos darle. ¿Qué haces? Un momento. Es soltero. La ballesta salía bien poder arreglarla, pero tengo su... Es que tengo muy pocas piezas. No puedo hacer nada. Nada con las piezas que he cogido. Y he cogido bastantes, ¿eh? Aparentemente. Te mueves más rápido. Fabrica botiquines más eficaces. Me faltan 3 puntos. Ahora iré yo delante. Hostia. Después de verlo todo tan oscuro, se queda uno ciego aquí, ¿eh? En serio, dime cuándo tenemos que subir. Se lo ha montado bien. Mis condolencias por vuestro hijo. Es un honor. Ahora está con nuestra profeta. Corrió con valentía. Sentíos orgullosos. Lo estamos. Gracias. Los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo. Es un gran honor. Elizabeth está agradecida, pero no sé si está preparada. Los ancianos saben lo que nos conviene. Seguro que será lo mejor. Sí, cómo no. Vale, gírate un poco, fiera. Mastodonte, titán. ¡Dios! Sí. Mola mucho eso de darle un ballestazo, ¿sabes? Y dejarlo muñeco. Mola mucho. Vamos a ver. ¿Por dónde puedo ir tirando? Que no me vean. ¡Dios! ¡Ha faltado muy poquito! Vale. He fallado una, pero la segunda no, ya os lo digo yo. ¿No? ¿Dónde me están...? ¡Oh! ¡Dios, qué buena, eh! ¿Cómo lo estoy disfrutando? Que se me han acabado las flechas, ¿eh? ¿Podía fabricar de eso? No, ¿verdad? Es que seguía a liarla. Voy a ir bajando. Quiero bajar un poco por aquí. Puedo, ¿no? Que nos están buscando. Lo que pasa que ahora que, como saben que estamos, mientras no nos vean, se está uno por ahí. ¡Mira! ¡Sonríe! Hijo puta, mira cómo ha pillado, ¿eh? ¡Hostia! Cacho de perro. Adiós. Ya nos hemos cargado 6 o 7, ¿eh? Pero vienen otros 3 por ahí. ¡Hijos de la gran puta!
Mira. Joder, ¿qué cosa? Vale, vale. Dios. Cabronazo. Que no se me arrimen, ¿eh? A ver si el niño vigila un poco porque me estoy intentando curar, pero no hay cojones, ¿eh? Me curan muy poco los botiquines. Eso, eso. Ahí, ahí, ahí. Descansa, amigo. Descansa. Hay mogollón, tío. Pero mogollonaco de ellos, ¿eh? No, con el niño no pasa nada, ¿eh? No se enteran. Ven aquí, fiera, ven aquí. Ven aquí, fiera, campeón. Hay dos ahí tiesos ya, ¿eh? Cuando se quiera dar cuenta... Me los he cepillado todos. Eso espero. Cuidadito. Vale. Ven para acá, fiera. Pues como 10 bajas tranquilamente, aquí no para de salir mierdecillas de estos, ¿eh? Joder, pero si es que hay un puñado. Claro, si no estaban antes en ningún lado, en algún sitio tenían que estar todos los cabrones. Salvar tu alma. Pero a ver, me viene la voz por allá. Ya verás como al final me sale por el lado contrario, no me jodas. No parece que queden muchos ya, ¿eh? No parece que quede mucho ya por aquí. Míralo. Ya lo vi. A casita, amigo. Qué chula la música, ¿eh? Muy bien, cobarde. Tiro en el pecho por lo bien que lo hemos hecho. Putos Scars. Seracitas, es igual. Sí, putos. Me encanta el niño. Es la polla, ¿eh? Y esta, que no ha soltado nada, ¿eh? Para eso me vengo hasta acá. Para ver si había soltado algo y nada. Espera, no, me quedaba por mirar más. No me jodas. Por listo. ¿Ahora dónde? A ver si adivino. Arriba. Sí. Yo creo que mejor el machete, ¿no? Sí, yo creo que mejor el machete para destrozar un poco. El niño mola mucho, ¿eh? Eso, putos. Te quedas ahí como diciendo, joder. Míralo. ¿Te jodieron por pelarte? Pues nada, mira, que les den por culo. Putos, ahí. ¡Pum!
lo de las piezas es miseria, tío. Es que es imposible encontrar más de 5 piezas seguidas, ¿eh? Creo que ya puedo hacer botiquines mejores, correcto. Gracias por recordármelo, tío. Ahora. Espera, que no he mirado cuántas piezas. Me quedan 7, nada. Poca cosa. ¿Eso es un ascensor? Sí. Vaya. Oye, cierra la puerta. Que se va al pestazo. ¿Puedo darte un consejo? Oh, Dios. Piensa en la parte positiva de la parte positiva. Sí, bueno, tú corres más rápido. Te concentras. Hostia, más. Hostia puta. No sientes tanto dolor. Es verdad que el miedo, pues, hace eso. Si no se apodera de ti. Las palpitaciones. Sirven para sobrevivir. No, es para hacerte más fuerte para sobrevivir. Algunas cosas son debilidades. Piensa que tu cuerpo se prepara para lo que está por venir. Hombre, claro, no te jode por eso. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. Hostia, este es como los budistas, ¿eh? La niña esta de los huevos. Sí, porque las curaciones no me curaban nada prácticamente, ¿eh? Muy poquito. A veces me quitaban más de un ostión de lo que me curaba el botiquín. Creía que erais antielectricidad y todas esas cosas del viejo mundo. Hay excepciones. Y más para los soldados. Qué práctico. En el fondo es como todo en la vida. Las facciones son lo que son. ¿Puedo subirme aquí? No me deja, ¿eh? Vi 30 personas y 17 likes. Sí, chicos. Si os gusta... Dedito para arriba, que se agradece. Si acabáis de llegar, quedaos un ratillo, que aquí estáis bien. Este juego mola bastante, está muy chulo. Si alguien no lo ha visto, pues que lo disfrute por primera vez conmigo, que yo tampoco lo he jugado antes. Y si ya lo habéis visto y os mola recordarlo, pues... Oye. Buen momento, ¿no? Ahora con lo de la serie y todo esto. Está guay. Vamos a tirar para arriba. Qué viento. A Dilano cada cierto tiempo le pican los cocos. Afeítatelos, tío. Si te pican tanto... Por este lado no puedo hacer nada. Vale. ¿Qué cojones es eso? Es el puente. Lev, sígueme. Sí, pero ¿nos hemos llenado de sangre o esa sangre es de los de antes? No sé si podré hacerlo. Ya verás cómo me no caiga. Es para tanto. ¿En serio? Ya, lo dices tú porque tú pasas bien. Aunque chica o lo que quieras, pero para mí tiene voz de niño, ¿eh? Quieto, quieto, quieto. Ay. Iba ahí asomando la rata, ¿eh? Debajo del culo, ya os lo digo yo. ¿La gente suele cruzar esto? Sí. Mientes. Que no. O sea, no es la ruta más común, pero... Madre mía. Intenta no mirar abajo. No, hombre. No te vas a rebanar un huevo por afeitarte. A no ser que seas muy torpe. Mierda. ¿Cómo estás? A la espera de la fuerza verdadera. Guay. ¿Qué? Da igual.
¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Ay, por Dios, Lev. No, con tijera no, tío, coge una cuchilla. ¡Tú sigue! A tijera vas, vamos, ya puedes tener poco, ¿eh? A tijera ya puedes ir tardando. No jodas. ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? ¡Aún no! Aunque bueno, un colega de la universidad nunca lo había hecho antes. Se afeitó, pues como cuando te afeitas la cara, como hacemos todos, vaya. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? Que se cortó y dijo, ya no vuelvo a hacerlo, no sé qué. Digo, coño, pues si llevo yo 10 años afeitándome las pelotas, cabrón. Bueno, 10 años no, no llevaba tanto tiempo, no tenía tantos tacos. Ahora sí llevo más. Y digo, y es que tú pruebas y a la primera te cortas, tío, es que no puede ser. Ten más cuidado. Me cago en todo, Lev. Todo irá bien. Mírame. Mierda. Claro, tened en cuenta que Abby tiene miedo a las alturas. Tiene además vértigo. O sea que imaginaos un poco. Me cago en Dios. Puta madre. Bueno, ya he dicho una burrada. Luego te echas un poquito de alcohol, para que cueza bien, y cicatrice al aftershave. Nah, yo qué sé, hay máquinas para eso también. Yo tengo una maquinilla que sirve para la cara y para el cuerpo. Y lo puedes meter bajo el agua también, aunque eso no me atrevo, porque pone eso, digo, pero en una de estas me pega una descarga. No, es que no tienes, porque entra agua por donde no tiene que entrar y ya verás tú. No me da miedo. Una descarga en las pelotas tiene que ser tremenda. Tiene que encantar. El océano. Los perros. Mierda. Hostia, 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 que me caigo. Tira, tira, muchacha. Que lo del equilibrio lo lleva un poco regular, Falta poco. Mira, ya se ve el hospital. ¡Joder! ¡Joder! Céntrate en mí. No puedo hacerlo, Lev. ¡Hostias! No puedo hacerlo. Sí puedes. No puedo. Vas a hacerlo. Vamos. Fuerza verdadera. Fuerza verdadera. Fuerza verdadera. Bueno, sí, este chico. Lo que había dicho antes, retiradlo. Que es que ya sé por dónde iba Pepe, lo que había dicho Pepe y yo antes. Que es que se me fue la almendra. Por la otra. Vaya. Bueno, si todo sirve. Falta poco. Vale. Muy bien. Claro, Pepe y yo, que tiene unos pocos años más que yo, es de los de donde hay pelo y alegría. ¡Me cago en la! ¡Espera! ¡Súbeme! ¿Qué dices? A que tenía que pasar a propósito. No me jodas. Me había asustado, Tienes miedo al vértigo. Has entendido lo que has dicho. Lo has dicho un poco mal. Pero bueno, te hemos entendido. Me ha hecho gracia. ¿Lista? Sí, la situación es jodida, Para el que tiene vértigo es bastante complicada. Por favor. Vale. Sí, sobre todo porque sea la suegra de Pepeillo por esa zona. Fijo. Vale. Vale. Dame un segundo, ¿Y ahora? No lo sé. ¿A qué te refieres? Este es el edificio, pero nunca había estado en esta parte. El puente nos deja en la parte trasera del edificio. Es nuevo para mí. Vale, a ver si encontramos la forma de bajar.
No, coño, no seas malos, joder. No seáis malos. ¿Qué os iba a decir? Sí, desaparecí. Le doy un botón, y desaparezco. Vamos a ver un poco la piscina, ¿no? Alrededor, igual hay alguna cosita para coger. ¿Nos tiramos? Vaya hostia que hay hasta allá, ¿eh? Solo es hostia, con los chistes de Dylan, tío. Quizá no fuera suerte. Estás jodido, sí. Tío. Algunos lobos creen en Dios. Los he oído rezar. Pues yo no. Si he de morir, lo haré por mí misma. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué volviste a por nosotros? Culpabilidad. ¿De qué? No nos debes nada. Tenía que aligerar un poco la carga. O sea, vamos a ver, culpabilidad, tenías que cagar. ¿Lo he entendido bien? No. Vale, ha sido un chiste muy, muy deplorable. No, ha sido un poco forzado. Vale, sería ir por aquí. Pero claro, el tema es que me he dejado atrás unas cuantas cosas, ¿eh? Mira, duchas y cagaderos enfrentados para que te llegue todo el pestuzo. Ahí la madre que lo parió. Que habrá sitios que sean así, pero vamos, en España no lo diseñamos así. No he visto ningún diseño de ese palo. Horrible, ¿eh? Que esté cagando un compañero tuyo, ¿sabes? Mientras tú te estás duchando y te esté llegando todo ahí. Wi-Fi gratis para los clientes del hotel. 121879. 121879. Aquí hay una caja fuerte, fijo. Ya verás cómo ahora entran. ¿De qué palo viste el diseño? ¿Qué me quieres decir? Lo que he visto ahora es tremendo. 12, 18, 79. Vale, que no se me olvide, ¿eh? Coño, pero no me hacía caso el mando, tío. Ok, y esto es para ir a las escaleras. Que será cerrado. Es por aquí. Si llegamos a la calle, estaremos a un paso del hospital. Un cadáver. ¿De los tuyos? Joder, pero es que en algunos sitios. No. Mira la ropa. Volver atrás se hace difícil. Porque no sabes después de abrir abajo qué puerta. No vas a volver atrás, no vas a poder volver atrás. Bueno, igual desde otro sitio puedes saltar o lo que sea. Había claro, joder. De despejar este edificio. Me apetecía. Es que me encanta romper cristales en este juego, no me digáis por qué. Seb, Víctor e Irina han muerto. Aver y Mali han desaparecido y a mí me han mordido. El nido era más grande de lo que creíamos. Intenté volarlo todo. Pero los detonadores de los cojones estaban defectuosos. Resulta irónico que la puta incompetencia de la Fedra sea la culpable de mi muerte. Sí, amigo. ¿Hay infectados en el edificio? Siempre pues joder, acabamos de leer la cartita. Así que no lo sé. Tiene que haber unos cuantos. Hostias. Como para saltar está, ¿eh? No salto que me da la risa.
Hostias. Que balas estas son dificilísimas de encontrar, ¿eh? Si me las dan es por algo. Las partes infectadas yo creo que son las más chulas. La máscara. Yo no tengo. ¿Es porque no creéis en las máscaras? No, es porque no tengo. A ver si encuentro algo. Quieto aquí. Atrás. Más atrás. Si mueres, quedaré atrapado. Yo que tú iría rezando. Se ponen las cosas tensitas. Máscaras. Máscaras. Guau. Postas de escopeta, tío. Aquí no hay nada. Y para atrás lo que hay es una caída bastante grande, ¿no? Uf. Se me han encogido todo, ¿eh? Se me han encogido todo ahí. Joder, este edificio está en la mierda. No me digas. No, si lo más cojonudo es que... Vamos, vamos, vamos. A ver qué hay aquí. Mierda. Hostias. Tú quédate ahí, vale. No sé qué he oído. Quizá debería volver. Es que no lo tengo claro, macho. Oh, se me va la cabeza. No, 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 no. Es que son infectados lo que he oído, ¿eh? Así que cuidadito. No he visto nada más, ¿no? Coño, ah, iba a decir, la bañera está limpia. No. Tiene más mierda que la última que vimos. Bastante más. Y tenso, ¿eh? Aquí hay un gordinflón por aquí cerca. ¿Qué os apostáis? Que igual aquí no, pero cerquita, cerquita. Hay un gordinflón fijo. Mira, he encontrado una máscara. Sí. El rey rata. Pinta bien. Sí, solo que tendrá hongos por dentro, bueno, y lo de la infección, pues... Ahora, bueno, quién sabe. No voy a decir nada, pero vaya. Es mejor que nada, ¿no? Claro, si venía por ese camino ya tenía más... ¡Me cago en su puta madre! Que me han visto, saben que estoy ahí, los hijos de puta, ¿o no? Igual no, ¿eh? Uy, aquí al lado. ¡Cabrón! ¡Coge la daga, hombre! ¡Coge la daga, hijo puta!
Son jodidos, porque es que no te los ves venir, ¿eh? Putos tres. Dame, dame. Toma. En el ojete. Le he hecho un ojete nuevo, tío. ¿Hay más? Dios. Lo he estafado, ¿eh? Me ha pegado tres puñetazos el desgraciado. Espero que sí. Muy buenas, Jordan. Dos por uno, claro, joder. Tenía problemas de estreñimiento y yo le he ayudado. Aquí no hay nada. Pero qué cabrones, tío. Qué cabronazos. Vale, a ver. Vamos a revisarlo bien. ¿De veras que esto lo mire bien? Hostia, pero es que he dado la vuelta, ¿no? Claro, cojones. Pues espérate, voy a acabar de mirar bien esto. Que me ha quedado por mirar a ver si aquí... No, no hay más. Nada, pues entonces... Sí, porque esto está todo, ¿eh? Sí. Correcto. Pues nada, seguimos pues. Claro, lo que podemos es volver para darle la máscara al niño. Buah, la de mierda que hay aquí, ¿no? Del año que lo pidas. Pues vamos a intentar dar la vuelta por aquí si se puede. Si no se puede, pues por aquí agotar el camino por algún lado. Pero me parece que estoy yendo en círculo, significa que voy a volver al principio. Para abrir al crío y darle la máscara. Vámonos. Joder, pues espera, ¿dónde? Sí, me toca darme la vuelta. Por mucho que diga yo que no. Vamos, vamos, vamos. Voy bien, tío. Voy bien, Jordan. Es para ti. Que ahora ninguno nos rompa la máscara, ¿eh? Vamos lentos. Hago lo que puedo. ¿Qué hará tu hermana si al final morimos los dos? Listo. Pues morir ella también. ¿Nos vamos? Al lío. Hostia, espera, espera. ¿Has visto cómo bajar? No. Pero lo que he visto es que necesito curarme. Un poquito para las bombas, pero perfecto. Voy a ir con esta casi que voy más tranquilo. ¿El qué? Parece una cuerda, ¿no? Espérate. Por aquí no he mirado. Que si quiere que subamos o algo, no me voy a dejar lo que hay aquí. Pero ni de coña. Porque yo pensé que el camino era por aquí y lo alternativo era por el otro lado.
Y no, simplemente es que había algo. Ah, no puedo generar más. Me falta un palo o algo para hacer eso. Entonces la cinta la voy a tener que dejar en su sitio, ¿eh? Siempre da mucha rabia cuando no puedes coger todo lo que hay. A mí, por lo menos, que soy bastante ratón. Venga. Es una manguera. Lev, hay que bajarla. Ya voy. ¡Vamos! Venga ya. Ahí. Voy a bajar. Ten cuidado. Vamos. Tú puedes. Con cuidadito, ¿eh? Oye, ¿habrá algún sitio donde columpiarse? ¿No? Si hago así. Espera, ¿cómo me columpio? ¿No me puedo columpiar? ¿No bloqueaba de algún lado? No. Saltar al suelo. Ah, cago en la puta. Aquí no me deja con esta. Claro, porque tiene miedo. Normal, ya bastante, ¿no? Que baja. Sígueme. Buah. Esto está reventado, ¿eh? Me temo lo peor. Nota. Leer. Avery, en el hotel Black Ray hay un grupo numeroso de infectados. Es probable que sean los mismos del hospital. Necesitamos que tu equipo y tú derribéis los soportes desde dentro. Usad los explosivos proporcionados y los detonadores a distancia. Mucha suerte. Porque es verdad que lo que hemos leído antes tenía que ver con eso y los detonadores fallaron, tíos. ¿Os acordáis, no? De lo que habíamos leído anteriormente. Y gracias a eso, a que los detonadores fallaron, pues por la incompetencia de Fedra, decía uno de ellos, ¿no? En el anterior... Pues en el último documento que hemos leído antes que este. En el penúltimo. Hostias. No me falles ahora. En las duchas habrá algo aparte de mierda. Nothing. Treinta y dos pastillas tengo, ¿eh? Te mueves más rápido en el modo escucha. Eso me gusta. 100% estabilidad, 100% precisión. Hostias. ¿A qué estás esperando, amigo? Botiquines más rápidos. Me gusta. Pasa que hace falta 50. Y aquí en cuanto a balas se refiere, 50% de velocidad de movimiento, fabricación más rápida, etc. Buah. Es que hay un montón de movidas, ¿eh? ¡Hijos de puta! ¿Qué dices? Me ha sorprendido que no... ¡Qué mierda! Es que no me lo lía. Son unos cabrones. Salió de ella. Vas tan tranquilo y de repente te salta un bicho encima. Hostias. Lo que le gusta a Abby, saltar por los sitios con una hostia increíble. O igual, ¿eh? Pero por aquí, por lo visto, es fácil oír cosas, ¿eh? Balas explosivas, ¿puedo generar más balas? No. No puedo más. Más dagas, sí. Por favor. Gracias. ¿Dónde está? Está
está abajo? ¿Puede que esté abajo? Estoy yendo abajo a la derecha. O al frente. Ahí hay uno, abajo a la derecha. Y ahí enfrente. Qué cabrón, tío. Oye, si lo alerto así, para que salga. ¿Eh? Muévete, hijo puta. ¿Saben trepar? ¿Me van a salir por todos sitios? ¿La he cagado? Bueno, había uno por ahí escondido que no sabía yo por dónde y ya salió. Míralo. Oye, no hay malo que por bien no venga, ¿no? Como se suele decir. ¡Guau! ¡Hostia puta! Vamos, 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 con cuidado, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Cabrón! Iba yo tan contento, digo, mira, cosas. Hay cosas en esa esquina. Menos mal que cogimos ese atajo, Lev. Ya, ¿eh? Ahí está la gracia, Lev. Voy a hacer más dagas. Ah, no, tengo suficientes. He hecho dos ahora, hace nada. La verdad es que este juego sabe mantenerte en tensión en algunos momentos, ¿eh? Hostia. Vamos. ¿Qué dices? Es que ya lo vi, ya lo. Vale, bueno, da igual, para eso están las dagas, cojones. ¿El niño dónde está? Ni puta idea. Por ahí, de fiesta. Que ya tiene edad. Botiquín lleno. Espérate, espérate, primo, espérate. ¡Guau! ¿Qué dices? ¡Mira! ¿Esto es un soplete? ¿Es un lanzallamas? ¡Sí, tío! ¡Guau! A ver quién se me pone tonto ahora, ¿eh? Aunque bueno, en el 1 no lo usé apenas. Me cago en la puta. Ven aquí, primo. Ven aquí. Poneos tontos. Ya. Mira dónde está el niño, ¿veis? Que preguntabais por él. ¿Ves? Estaba bien. Estaba bien. Yo confiaba en él. ¿Más comida? Oh, mira, si me viene haciendo falta, me cago en la puta. Mirad qué panorámica, ¿eh? Espérate. Mira, mira. Mira. En toda la almendra, ¿eh? Vaya, además la recupero. A este. Sí, a gusto, ¿eh? ¿Oyes algo más? No. ¿Y tú? No. No, no puedo meterme por ahí. Sigamos. Sí, dije el niño de Abby. A eso te contesté. Mírale. Mírale. Mira qué culito que tiene, más bonito, ¿eh?
cosas. Qué chungo. ¿Dónde he oído yo algo? ¿Y de ahí no se va a mover el hijo puta o qué? Para el otro lado, está haciendo guardia. Qué bien. He visto algo que brilla por ahí, ¿eh? Ojo que he visto algo que brilla. Allá al fondo, ¿no? ¿No hay cosas ahí? Vale. Todo bien ahí. Espera, 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 espera. Ah, un ladrillo, tío. Mirad cómo lo he reventado, ¿eh? No, hombre, pero la gracia hay que hacerla. Son feísimos. Pero como habéis dicho alguna vez por aquí, en el chat, y me remito a lo que habéis dicho, no a lo que digo yo. ¿Va una mala? ¿No? ¿En tiempo de guerra? No, 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 yo no sería capaz. No sé vosotros, pero yo no sería capaz. Saltar ese escombro, luego tirarme. Uff. Sí, pero mira, que le entra el cag. ¡Hostias! Es que hay que hacer eso, ¿eh? Yo dije, bueno, en una de estas. ¡Buah! Tío. De ahí la ansiedad. Bueno, ya sé que tengo que darle a ese botón. Ya está. Nuevo fetiche desbloqueado. Lev, odio este edificio. En tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera. Eso lo he oído decir un montón de veces. Yo no opino así, pero hay un montón de gente que lo dice. Joder, 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 joder. Otra vez. Que me caigo. Sí, también, cualquier agujero. Al caso significa lo mismo. No me jodas. Ah, bueno, al colchón, tío. Bueno, casi, casi. ¿Me hice algo de daño? No lo sé. 17 pastis, ¿eh? Mira quién ha roto la cama, ¿eh? Vaya bestiaje. Esto queda peor que cuando te pillabas una borrachera de chaval, volvías a casa, ibas al baño y lo dejabas guapo, ¿eh? Ya no sabías ni lo que hacías. ¿Por qué oigo al niño ahí a hacer que se está jincando? Uno de estos. ¿Es verdad que Isaac acabó con la vieja guardia? La Fedra, sí. Dicen que tortura a la gente. Ya hablaremos de eso.
Vale. ¿Tú has torturado a alguien alguna vez? Lev. Es el día atrás, así que mucho cuidado, chavales. Vale, progresamos. ¿Todo bien, Lev? Sí. ¡Oh, cuidado! ¡No! Para serte sincera, que no, no he mirado. Se ha ido sola, ¿eh? Se la ha ido, se la ha ido. Pero súbete, cabrona. ¡Tira! ¡Pero que saltes! ¡Salta, cojones! Pues que ya no quiere subir, tío. Puta madre. No, no, esto es casi ya, pues ir bajando por un agujero cada vez más estrecho. Tío, se me va a echar encima otro bicho, ya verás. Ya no sé si sacar el lanzallamas o no, ¿eh? ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Demasiados temblorillos! Sigue buscando la forma de salir. Bueno, parece que de momento apunta que hay muchos que tenga cerca, claro. Esto ya se pone harto, ¿eh? O sea, me podía haber metido por acá y no lo vi. Espérate. Te mueves más rápido el modo escucha. Me parece bien. Te mueves más rápido cuando retienes a un rehén. Hostia, esa me gusta, ¿eh? Botiquines más rápidos, me puede venir haciendo falta, ¿eh? Buf. No tengo claro, ¿eh? Venga, ahí está. Ya se coscó, ya se coscó. ¿Qué dices? Tira, tira, pero quita, quita de ahí, cojones. Hostia puta, me vienes aquí contando. ¡Fiesta! ¡Cabrón! ¿A qué rompe la pared? ¿A qué rompe la puta pared, el tío bestia? Venga, agárrame, agárrame. Me prefiero gastar de eso. ¿Qué dices?
¡No pegues puñetazo a eso! ¡Mátalo! ¿Ya está? No va a reventar, ¿no? Matamos al gran demonio. Sí, justo. Vamos. Tengo que fabricarlo sobre la marcha, macho. A ver, que he corrido bastante. Ahora tengo que recoger todo lo que es mío. Ha estado guay, ¿eh? Malditos tres. ¿Hostias? Hay que ir por ahí, pero ¿y esto? ¿Y esto qué? No, espérate. Luego. De vida, porque me ha metido un puñetazo que no he querido dos, ¿eh? Me llega a enchufar dos veces, me mata. Gracias. Hasta luego, Lucas. Claro, lo del lanzallamas está... Tenía que haber usado el lanzallamas para quemarlo, tío. Ni me acordaba. Ya tendremos oportunidad de usarlo con la suegra de Pepeillo, posiblemente. Lo has hecho bien. Cuando has visto lo mejor. Y te vas a quedar para verlo, ¿eh? Vale, vamos a generar un botiquín para tener un poco más de espacio. ¿Qué más podríamos hacer? Oh, tío, me faltan bombas. Me faltan bombas. Tengo que crear algo con cinta. Puñales. Vamos a hacer unas dagas. Vamos a crear EA. Y ya estaría. Ya me caben más cositas y voy bien equipado. Cojonudo. Lo único que balas de escopeta, olvídate. Que no tengo ya. Buah, como lo hemos puesto todo, ¿eh? Mira, este le hemos partido por la mitad. Pasote. Bueno, vámonos. Vámonos ya. Que yo creo que... Creo que lo he mirado todo, ¿eh? Creo que no me ha faltado nada. Yo diría que no, que está bastante bien mirado. Puto edificio. Hostia. Da giñe, ¿eh? Yo si tuviera que hacer eso en la vida real, es que, claro, los videojuegos no nos damos cuenta, ¿eh? Y a veces no lo pensamos, pero hostias, ¿eh? Hostias. ¿Cambiar de arma? ¿Cambiar de munición? No, no, cambiar de arma. Venga, vamos a poner esto. La tengo a tope ahí, llena de amor. ¿Qué es eso? Un cuarto. Una moneda de Wisconsin, ¿cuarto ¿no? ¿De qué? Cuarto de dólar. ¿Qué? No, pero las piezas para las mejoras con cuentagotas, ¿eh? Ojito, con cuentagotas.
Sí, el crío me parece un buen personaje. Gracias. Pues yo lanzallamas, tío, que no lo usé prácticamente y ahora de momento no lo hemos estrenado. A ver qué tal está en este. Madre mía, las dos horitas que decían que iban a tardar en hacer esto, en ir y volver, pues es que estamos yéndonos aquí al puto fin del mundo, Al maldito fin del mundo. Anda que te hemos pateado. ¿Ves ese ascensor de ahí? Sí. Es por donde habríamos salido, sin infectados. Genial, Lev. Pero con infectados ha sido un poco más difícil. No les contemos a los demás lo que ha pasado. Que Yara no se preocupe. Eres un buen hermano. Joder, qué chaval más majo, ¿no? ¿Puedo preguntarte algo? Vale. ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría, no debemos arrepentirnos. Lev. Ojalá solo hubiera huido. Yara no estaría metida en esto. Estaría en casa, cuidando de nuestra madre. ¿Vuestra madre necesita cuidados? Hombre, pues por lo que he dicho. Nuestro deber. Rhode Island. ¿Qué pone aquí? Ella te guiará. Que es lo que ponen los Scars siempre. Aquí entre tanta mierda a ver quién encuentra oro, Es verdad que algún coleccionable, alguna cosita aquí por ahí, casi casi no se ve, que tengo más posibilidades que tú. Entraré por la puerta, pillo las cosas y vuelvo. Tú te quedas aquí, ¿vale? Vale. Bueno. Se pone interesante y yo sin ver a la suegra, ¿Queda mucho, Pepe? Me vais a perdonar, me cedéis dos minutos, ¿no? Me duele mucho la espalda hoy, Es acojonante. Normalmente no me duele, No me suele doler. Pero, no sé, una mala postura, dos días durmiendo mal, ya sabéis. Dame un par de minutitos, chicos, que vengo ahora. Finalizamos esto, le damos un ratito más. Aunque hoy la verdad es que estoy bastante deteriorado por los dos días de pena que he pasado. Que ayer me he ido por las patas. Y 2 kilos he perdido tranquilamente, vamos, ahí he echado mierda que me he quedado limpio por dentro, que no sabéis vosotros bien, No sé por qué os cuento estas cosas, pero bueno, supongo que os divierten. Una horita todavía. Casi, entonces lo dejamos, bueno, no lo vamos a dejar ahora, ahora vuelvo, le damos un poquito más. Y bueno, si no me entra mucho la ansia, así dejamos el momento fuerte para mañana, Ahí, a ver qué tal. Pero bueno, vengo ahora,
Muchas gracias por vuestra paciencia, los 14 que os habéis quedado. Y nada. Es un chiste del canal. Bueno, ahora se viene una gorda, ¿eh? Claro, para que no me vean bucear. Y es que tampoco sé si habrá algo por ahí. Sube, cabrona. Sube. Sube. No veo. Me voy a morir. Hostia, casi me muero, ¿eh? No, por aquí no se puede. Y luego intenta subir y no hay cojones, ¿eh? Qué malos que sois, ¿eh? No digo eso, pero no sé si veíais que se me estaba cayendo el moco ya, mucho. Y entonces, ¿por dónde...? Ah, coño, ya lo veo. Si es que yo también soy cojonudo, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, coño. ¡Soy una lobo! ¡No disparéis! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Abby? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Estás sola? ¿Cómo que mierda? ¡Abrir la puerta! ¿Cómo que mierda? Pues soy Abby. Hola, chicos. Joder, ¿nadáis aquí? El bote se jodió. Necesito unos suministros médicos. Son para Isaac. Todo esto siempre va para Isaac. ¿Qué quiere? No puedo decirlo. Son para fuera de la base. Oh, lo están empaquetando todo para llevárselo. Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas. ¿Nora anda por aquí? Ayer dijo que iba a venir para acá. Se fue con el último transporte, pero volverá. Vale, gracias. Mira, Dorita. Es muy maja ella, ¿eh? Tal vez estén lavando el cerebro de un intruso que entra en la ciudad. Lleno. Todo lleno, tío. ¿Algo de suministros? Nada, por ningún lado, ¿eh? Bueno, de todas formas, no sé por qué quiero... Bueno, igual hay algún coleccionable, alguna mierdecilla de esas, ¿eh? Venga, que quiero conocer a la suegra. Venga, 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 venga. ¿Aún no está despejado? Sí, poco a poco. ¿Aún hay suministros ahí? ¿Cómo no? Nos quedan un montón de... De plantas de maruja. Abby, ¿también te han mandado aquí? Sí, vaya tostón. Necesito suministros médicos. ¿Puedes indicarme Abby, dónde...? Isaac ha llamado. Quiere que vuelvas a la base. Déjame hablar con Isaac. Hablad en persona. Te vuelves con el siguiente envío. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer. Dame las manos. ¿Qué pasa? Joder. Vaya putada, ¿no? ¡Déjame salir, joder! Si sigues, te dislocarás el hombro. Nora. Vaya. No creí que debería llevarle la contraria a Isaac. ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con Manny. Necesito suministros médicos. ¿Por qué? Dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental. Antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel.
No tenemos mucho tiempo. Sam, para cortar el pasto, tío. Joder. Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados. ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo. ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero... no es un sitio agradable. Estaré bien. Exacto, Víctor. Esa es. Si te pillan, yo no he tenido nada que ver con esto. Desde luego. Esa es. Vale, venga. Síndrome compartimental. Joder. Sí. Vaya movida, ¿eh? Mal que sale con una es una de las peores cosas que te pueden pasar. Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. Habló en cuanto a lesiones, Isaac, me refiero. Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Habló alguien? No. Estoy concentrado, tío. Nora. ¿A dónde vais? Vamos a por Abby. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Sí, han ido. ¿Qué te iba a decir, Jordan? Tú eres mulato, ¿no? ¿Y estás bien? Eras mulato, tú. Siempre. Que recuerde. Tienes a Manny de los nervios. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará. Que hará Owen cuando me... O eres negro. Ha mencionado a Santa Bárbara. Ahora, que lo pienso por el comentario. Trola, ¿no? Dios, lo siento por Mel. Sí. Yo también. Espera. Pero yo creo que todos, si les das bien en la cabeza a todos, sean blancos o no, mueren de un tiro. Que no sé, tampoco me he fijado tanto, ¿eh? En estas plantas están la UCI, trauma. Pero bueno, bueno, ya sé lo que decías. Sé por qué lo dices. Suena genial. Aún no hemos tocado esta zona por algo. Buenas, Lalo. Yo antes era negro, pero el matrimonio te cambia mucho. Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían qué hacer. La cosa se habrá ido de madre. Genial. Estoy mirando, pero por lo visto cuando hay conversaciones y todo esto, para coger no debe haber nada en ningún lado, por lo que entiendo. No hay gris, es que me pareciste mulato, por eso te lo digo. Ya, bueno, pero no sé, allí no creo que sean tan racistas, ¿no? ¿O sí? A ver si luego resulta que en unos sitios nos tachan de una manera, que no somos, y en otros sitios los tachan de otra forma, y si son... Porque ya ves la piel. Oye, lo tuyo tiene ciertas desventajas fisiológicas por herencia, porque no somos exactamente iguales. Pero luego es verdad que nos podemos parecer genéticamente más a alguien mulato o negro, que igual no es de nuestro país, que a un vecino que tenemos al lado. Es verdad, si al final la piel, pues más melatonina, digo más melanina, perdón, que la melatonina tiene que ver con la hipófisis y es otra cosa, es el precursor de la serotonina. Melanina. Pues va a ser más difícil, la ventaja va a ser más difícil que te quemes al sol que yo. Pero si tienes un melanoma va a ser más difícil detectarlo. Sí, he tenido suerte antes. Buena idea. Bienvenido, Lalo, tío. Dopaminas forever. Eso es otra cosa. Eso, por ejemplo, cuando tú compras, si eres una persona impulsiva... te genera chute de dopamina por endorfina. El ejercicio, pues también. El ejercicio físico también, y es más saludable. No hay una mierda, aquí. Larga sea tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto, espero. Sí. Se va a liar, ¿no?
Ya hay cositas. Vale, cirugía, traumatología, UCI. Vamos allá. Hay que joderse, ¿eh? El puto clasismo. Yo es verdad que el tema de Latinoamérica y el clasismo lo he visto y lo he oído mucho, y ahora sabiendo más, porque sé más que antes, y me parece que es muy aberrante ese comportamiento, tío. Todos somos iguales y hay gente muy buena, con mucho valor humano y mucho, muchas cosas buenas, ¿eh? Y son de otro color y ya está, y no pasa más, tío. Es que me da mucha rabia. Pero igual que el hecho de cuando yo he estado toda la vida con el pelo largo, como bien sabéis, por el hecho de tener el pelo largo, no me daban acceso a tener ciertos trabajos que eran de lo mío. Que yo, tío, me he sacado dos carreras para que me contraten por mi valía, no por mi pelo corto o mi pelo largo. Pero es la hostia, ¿eh? Jake, no creo que logre llegar a casa. Daría lo que fuera por estar contigo y con Susie ahora mismo. Me escondo con algunos compañeros. La puerta está atrancada y esas cosas están al otro lado. Esto está peor de lo que creíamos. No creo que venga nadie a buscarnos, al menos no a tiempo para salvarnos. Espero que llegues a leer esta nota. Espero que Susie y tú me recordéis. Os quiero muchísimo, Scott. Mierda. Sí, pero no funciona así realmente. Y es lo que me da asco, ¿eh? Si me hubiera cortado el pelo hace muchos años, posiblemente ahora viviría de puta madre y tendría un trabajo que te cagas. Como todo el mundo cuando empezaba a hacer un doctorado o ya acababa los estudios superiores, se cortaba el pelo porque sabía lo que había. Pero yo dije, en ciencia eso no es necesario. Y aparentemente no lo era, hasta que cambiaron los tiempos un poco. Y nadie lo decía, pero sí. Y da mucho asco, tío. Tener que ver que eres un ciudadano de segunda, con una buena cabeza, bien amueblada, con que has demostrado ser inteligente y que tienes varios títulos, que no mucha gente se saca y que hay gente que no se lo saca en la puta vida. Y tú los tienes. Pero como tienes el pelo largo, no. Eres un kinky. O sea, un liante, un mangante, un vividor de la calle, cosas así. Así es como lo ven. Y me da mucha pena, ¿eh? Da mucho coraje. Hostias, esa es la... Espera. Espérate. Vamos a ver. Igual esa puerta se va a cerrar. Bueno, no. Es que esto es lo de antes, ¿no? ¿Qué pone ahí? Capilla. Me puedo meter por acá también. ¡Oh! Cositas. Un bolso, ¿no? Joder, que intenten aprovecharse porque... Ah, mira, es negro. Le puedo pagar menos. Quiero pagarle menos. Y al final, pues mira. Más perdió él, ¿eh? Soy el último de mi unidad. Todos los que estaban aquí abajo conmigo han muerto. Hemos bloqueado casi todas las puertas, pero hay algunas a las que no llegamos. Los pacientes infectados tienen una fuerza sobrehumana. No esperábamos este tipo de resistencia. Creíamos que estaban enfermos y débiles. No creía que iba a verlos partir a mis hombres por la mitad. Tengo varios mordiscos en la pierna y en el brazo. Voy a cargarme unos cuantos más hasta que me quede sin las pocas balas que tengo. Después me uniré a mi unidad. Si encuentras esto, que sepas que hay que enviar más soldados para asegurar esta zona del todo. Aunque en realidad, ojalá ese edificio haya explotado y ya no exista. Hay que ser muy idiota para pretender contener esto. Buena suerte, cabrones. Me encanta esto, ¿eh? Dijo que HBO les dijo a los actores que no jugaran al videojuego. Eso es para tener más actuaciones naturales. Rechazo lo que dijeron y se lo pasó. Ok. Porque era de allí. Ya, tío, en algunos sitios no son tan racistas o no son tan clasistas y cabrones. En el Reino Unido, en Londres, y en Londres sobre todo, que es muy cosmopolita y bastante tolerante, en ese aspecto habrá gente
habrá gente, porque habrá gente racista y de otro palo. Pero es verdad que Londres, hostia, es otro mundo, ¿eh? A pesar de que nos quejemos de que los londinenses son sosos y todo eso. Que habláramos en inglés porque aquello era Inglaterra. A tomar por el culo, ¿eh? Y estás hablando con tu colega, te estás dirigiendo a tu colega, no a esa persona. Esa persona la ofendía porque no podía entender lo que estabas diciendo, que no era para ella el mensaje. Manda cojones, ¿eh? Y aquí hay mucha gente. Mira, mi hermano, es una anécdota que le ocurrió hace un tiempo. Está comprando en el supermercado y se le acerca una viejita que no llegaba a algo, ¿no? Advertencia, está entrando en una zona vigilada. Fuerza letal autorizada para hacer cumplir las normas, sin excepción. Y se le acerca y le hace así en la espalda, en el hombro. Ahí la viejita pequeñita, porque no llegaba a algo, ¿sabes? Igual quería que se lo acercara. ¡Ay, hijo! ¡Qué desgracia! ¡Pobrecillo! ¡Pobrecito! Y mi hermano, ¿pobrecito qué? ¿Qué me está contando usted? Porque mi hermano tiene varios tatuajes y grandes. Y dice, ¿a qué has estado en la cárcel, verdad? Y mi hermano, pero señora, vayas a tomar por el culo. Precaución, la puerta debe estar cerrada en todo momento. Urgencias. Traumatología debe de estar por aquí. Mira, a mí cuando me lo cantaba yo me partía el culo. Pero es que a mí me pasaba también otras cosas. Hay veces que con la barba recortada, como la llevaba antes, el pelo suelto, que tenía el pelo muy largo por la cintura, se me acercaba alguno, o cuando iba a trabajar a otros sitios de otras cosas que me ha tocado, pues para tirar para adelante, trabajos pues más humildes y todo eso, y me decían, tú gitano, gitano, o me decían que dónde había drogas, que si tenía yo drogas, digo, ¿qué me estás contando, tío? Como yo era así, pues se suponían ya. Y digo, claro, así va el mundo, tío. Pabellón de emergencias. Hostia, esto, bioseguridad. Mira, es bioseguridad nivel 3. ¿Eh? La máxima es 4. ¿Eh? A mí me ha pasado de todo también, ¿eh? Pero de todo. Pues la puta. Que luego sale la suegra y no la veo. Que se me fastidia la... la linterna. Mira, a través de la pantalla, ¿eh? Cojo las cosas. Vamos. Como un puto jefe. Niente. Te dicen metalero con el pelo largo. Por aquí. O sea, que tienes el pelo largo como yo lo he tenido toda la vida. Echo de menos mi pelo largo, ¿eh? Pero por otro lado, he ganado en comodidad que flipas. Y he de reconocer que, bueno, no sé, me veo un poco más traumatología. Atractivo podría ser. Vale, o sea que me he colado un poquito. Es que no sé, porque claro, esto no se podrá abrir. Dime que no, dime que no. Hostia, lo que he oído ahí. La suegra, tío. ¿Qué coño es eso? La suegra, tronco. Esa ha sido la suegra, tío. Parada de ambulancias. Claro, este está cerrado también, entonces, ¿no? ¿No? Sí, vale. No hay corriente. Muchas gracias, Víctor, tío. Ya nada, ya os montáis vuestras películas, macho. La verdad es que mola bastante tener más de 40 y aparentar 30 y pocos. No os voy a mentir. Mola. Por otro lado, estoy un poco jodido de alguna cosilla, pero bueno. Ahí vamos dando guerra, ¿eh? Vamos a prepararnos.
Ya tengo 100%. Vale, perfecto. Y vamos a fabricar bombas caseras. Que podremos fabricar un par de ellas, ¿no? ¡Hombre, hombre! ¿Tengo palo? No tengo palo. Silenciadores me dan igual, no me hacen falta. No, no puedo generar más cosas. Pero bueno, ni tan mal, ¿no? Para que se acerque la suegra, ya verás todo. Cirugía. Genial. Esto es cirugía, vale. Surgery. Os oigo. Oh, cabrones. La verdad es que a veces, a pesar de que sea un juego básicamente narrativo, etcétera, 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 y todo lo que tú quieras. Hostia puta, Te llevas sustos a veces, Necesita electricidad. Ya, pero cuando hay electricidad ya sabes lo que va a salir corriendo detrás de ti. Había que probar. Sí, que ya sabemos que no. No, no, no. Es para adelante y ya verás ahora qué rico. ¡Qué rico! Venga, Cristian. Un saludo muy grande, campeón. Buena tarde, buena noche. Hugo, a Hugo, sí, sí, sí. Trece. Sí, a mí me hacía mayor también el pelo largo, ya me di cuenta, ¿eh? Maloni me pone. Lalo, tío, de momento yo tampoco lo entiendo. Ya iremos viéndolo. Hasta el momento me he pasado bastante parte del juego. Y voy bien. O sea, no, no tengo ningún tipo de problema con el juego. De momento. Oye, que puedo entender que alguien tenga conflicto y mira, lo puedo entender. Pero gilipolleces que he oído por ahí, esas no las puedo entender. Es que depende. A todas partes. Doctora Kayla Higashi. Steven, no puedo seguir con esto. Ya sé que debería llevar a cabo las pruebas y registrar los datos, pero no soporto este dolor. He acompañado a varios soldados a traumatología. No debería haber entrado. He visto en lo que se convierten los pacientes. Todo niño y adulto que entra aquí con un mordisco o arañazo acabará perdiendo la cabeza, pero seguimos mintiéndoles. He pedido irme a casa, pero no me han dejado. Por alguna mierda de seguridad nacional, me han ofrecido un despacho para que me eche un rato. Steven, tienes que sacarme de aquí. Estoy a punto de venirme abajo. Joder, parece que siguen deambulando. Forzaban a la gente, forzaban a la gente. ¿Pero qué pasa? ¿Que al final le tengo que dar aquí? No. No, porque necesitan energy. Energy. Vale, pues hay que buscar la manera, ¿eh? En algún momento una puerta se va a abrir, va a salir un bicho, me va a pegar un mordisco, ya verás tú. Es que lo estoy esperando ya, ¿eh? En una de estas que me dé la vuelta. Va a tocar correr como un cabrón. Sí, estos son los suministros. Supplies. Pista. ¿Puedo subir ahí? Espérate. ¿No lo había visto? Joder, pero es que también para verlo, hostias, ¿eh? Telita marinera. O Manny. Manny, molaría que estuviera aquí. ¿Ves? Tengo que leer, si tardo un poco, porque Pepeillo siempre me indica. Bueno, conducto de ventilación. Vale, sí, te entiendo.
Ok, dirá no. Bueno, venga, vamos a seguir con esto que tengo ansia, tengo ansia. De ver a dónde... Hostia, 9 piezas. ¡Guau! ¡Guau, eh! Sueltan muy pocas siempre. Son unas putas ratas, Buah, en cuanto encienda eso, se va a liar aquí. La de Dios es Cristo. Va, mira, 9 piezas más. Pero es que solo te lo dan cerca de los sitios de la mesa de trabajo. O sea, realmente luego miras aquí lo que tienes, tienes una puta. Hostia, 138. Ahora sí, chaval. Ahora sí. Esta es la que me falta de mejorar un poco más. Y yo creo que lo voy a hacer ahora. 138. Yo que me quejaba de que no encontraba una mierda. Y mira, por fin. Estabilidad. Estabilidad y daño. Vale, vamos a dar estabilidad. Lo que pasa es que no me va a llegar para mucho, ¿eh? Para las armas y el lubricante. ¡Malditos! Daño. ¿Me llega? Por poco. Es que esta es muy potente, ¿eh? Pero también poquita bala, ¿eh? Poquita bala. Por eso puedo fabricarlas. Porque pocas balas me dan de esta. Esta es muy tocha, ¿eh? Las animaciones son buenas, pero es verdad que cuando tienes que mejorar varias cosas, se te hace un poco largo. Pero molan, molan. Está muy bien. Buah. Vamos allá. Al lío. Bueno, Lalo, muchas gracias, tío. Buen descubrimiento tu canal. No te conocía y ha sido una alegría porque no quedan ya muchos youtubers que no sobreactúen o hagan el payaso. Hombre, yo soy así. Procuro pasar un buen rato. Sé que no es la moda. Muchas gracias, campeón. Muchas gracias. Ayuda bastante al canal. Y me alegro que te guste. Me alegro un montón, de verdad, ¿eh? Ya no tengo edad yo para hacer el pijo. ¿Qué voy a decir? Procuro, pues eso, hablar de cosas interesantes y, joder, haceros caso. Me gusta estar con vosotros, tíos. Se va a liar gordísima aquí ahora, ¿eh? Venga. ¡Que me come! ¡Pinchito, pinchito! ¡Corre, corre, 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 corre! Me cago en la puta chavala que se lía aquí. Me voy a poner... Me voy a poner serio. No pica tanto. Pinchito. ¿Qué pasó? Si no me enfadaba contigo, tío. ¿Dónde coño están esos Dilano, médicos? No pasa nada. No estoy ni enfadado ni nada. Te parecerá a ti, ¿eh? Yo estoy bien. Así que no te preocupes, muchacho. Venga, vamos a darle caña. Lo que pasa es que me puse serio porque estaba intentando concentrarme y avanzar un poco y queremos conocer a la suegra de Pepeillo, ¿verdad? ¡Ay, ay, buen día, chaval! ¡Parad de una vez! Esos son muy pesaditos, ¿eh?
Es que además a veces me asustan. Son los cabrones. Qué flipas. Hostias. No se va a levantar, ¿verdad? No, no, este nos lo hemos cargado antes y no me he dado cuenta yo cuándo. Claro, daba con la otra puerta, joder. Pasa que soy tan sistemático a veces. Bueno, vamos a ver. Suministros. Aquí es donde vamos a coger todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitamos. Y alguna pildorilla para subir también un poco de nivel, ¿no? Tenemos lleno el botiquín, macho. No sé, venga, vamos a usarlo. Aunque luego igual me arrepiento. Pero es que no me gusta dejarme las cosas ahí. Que igual luego podía volver y me resultaba bastante más práctico, pero vete tú a saber. Vamos a cargar este. Pastillas sí dan bastantes más, ¿no? Sí, porque me han dado un puñado ahora, pero bastante grande. Cosa que se agradece, ¿eh? A ver qué hay para mí. Joder, vacío no también. Nada, o sea que no acabemos con la suegra de Pepeillo. Aquí no vamos a encontrar nada. Olvídate. Pero bueno, hemos encontrado ciertos suministros para poder defendernos un poco mejor. Porque lo que se viene es gordo ahora, ¿eh? Seguramente. Veo que eres un reggaetonero empedernido, ¿no? No jodas. ¿Qué has visto? ¿La chorrada que estuve haciendo el otro día? No, no, no jodas. De reggaetonero nada, metalero. No sé si has visto algún vídeo que tenga más de 3 meses. Yo te he ido el pelo largo toda la vida. Toda la vida. Y bueno, lo del metal creo que se nota, ¿no? Creo. Lo que pasa es que ya, pues mira, ahora ya soy una persona normal, por lo visto. De cara a la sociedad. Bueno, qué coño, si has estado aquí antes y has estado escuchando la conversación, por lo cual ya te sabes la historia. Vale. Fua. Al agujero. Al agujero, chaval. Venga. Ah, pensé que podía entrar, ¿eh? Iba yo ya cagao. ¿Esto no podría moverlo? Hostia. Abby con miedo, ¿eh? No os lo perdáis. Sigue bloqueado este, que va por otro generador, va por otra toma de corriente. ¿Es otra fase o qué? Sí, sí, me va el reggaetón duro, duro. Ahí. Como, yo qué sé. Ese grupo de reggaetón tan bueno como Children of Bodom y tal. Hostia, esto me recuerda a una parte de Resident Evil, ¿eh? En las cocheras. Dítela tú, ¿eh? Voy con todo encogido. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Chavalote! Soy la hostia, ¿eh? Sois la puta hostia. Yo ahí lo dejo. Hostia, ya está la suegra de Pepeillo por ahí, ¿eh? Es una coña que tenemos en el canal, pero bueno, la acabarás entendiendo. ¿O no? Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, campeón. Bienvenido. Bueno, ya somos unos poquitos miembros. ¿Quieres que no hacía lo tonto? ¿Te suena esta música? Buenísima, ¿eh?
Ahora vamos avanzando. Estaba esperando yo que pasara esto y tal. Y bueno, joder, agradecer como Dios manda. Los directos los suelo hacer sobre las 9:30 de la noche, hora española. Siempre que puedo, 9:30, 9 de la noche. Si no puedo tan pronto, 10 de la noche. Pero vamos, suelen ser más veces a las 9:30 que a las 10. Y algunas veces a las 9. Prácticamente a diario, pero no siempre. Los jueves muchas veces no puedo. Hay algún día que quiero descansar y os aviso por aquí. Otros días no puedo y a lo mejor se me olvida avisaros por lo que sea. O un día me encuentro mal, a veces me pongo enfermo. El otro día he estado jodido, por ejemplo. Pero bueno, échale 5 o 6 días a la semana. Estoy aquí haciendo directo por la noche. Qué bien. Byron ahí con... Sí. Al tigre, tío. Muchas gracias por el apoyo, ¿eh? ¡Se viene! Gracias a Dios. Vale, ya quirúrgico, de puta madre. Prepárate para celebrarlo. Pero claro, ahora no va a ser tan fácil. Cada vez que conseguimos algo, aparece algo peor. ¿Podré quemarle? ¿Será mejor que le tire bombas? ¡Me cago en la puta, chaval! ¡La virgen! ¡La hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Que me come la cosa esa, chaval! ¡Quita, quita, quita! ¡Vamos, hostia! Me pone tensísimo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No! Es que no la vi. Es que no la vi. No me dio tiempo a darme la vuelta, chaval. No me da tiempo. Sí, poquito a poco. Vamos poco a poco. Llevo bastante tiempo con esto, pero me alegra muchísimo conocer gente como vosotros, ver que lo apoyáis, incluso lo sponsorizáis, ayudáis a que pueda comprar nuevos juegos, a que arregle cosas que se estropeen, a que tenga mejor audio, mejor vídeo. Sois la hostia, tíos. Sois la hostia. Madre mía, el bicho. Joder. Quieres muy poco a tu suegra, ¿eh? Yo pensé que la querías poco, pero después de ver esto, quieres muy poco a tu suegra, tío. Es acojonante. Vale, venga. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde me meto? ¿Me va a comer? ¡Me come! ¿Qué dices, chaval? No, me revienta. ¿Pero qué hago, tronco? No sé qué hacer, os lo juro, ¿eh? Ah, ya lo vi. ¿No puede ser? No me puedo acercar ni un poco. Espérate a ver cómo hago yo esto. Sí, matarlo ya, joder, pero parece fácil, ¿eh? Ya, huyendo por las habitaciones, pero tengo que llegar al hueco de una habitación. No me puedo encerrar aquí al fondo. Me mata. Tengo que ir rápido. ¡Pierdo el tiempo! ¡Hostias! ¡No! ¡Me va a comer, me va a comer! ¡Hostias, eh! Esto es ensayo de error y... Sí, hay que seguir huyendo. Y habrá que matarlo después. ¡No jodas! ¡Me engancha! ¡Vamos, coño! ¡Es
¿No seáis cabrones? ¡Hostia puta! Me cago en la puta, bicho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Guapetón! ¡Vamos! No veo una mierda, tíos. Me come el bicho este, me come. Ah, que el hueco ya lo hizo más grande él. Cabrón. Espera, espera, que hay más. ¿No me jodas? Su puta madre, tío. En serio. Y ahora Leo, el pequeño es mi cuñado. En serio. Es que de verdad, ¿eh? La familia. Es la leche. ¡Quita! ¡No! ¿Te gusta, perra? ¿Te gusta? ¡Dios! No lo sabes tú bien. No lo sabes tú bien, Lalo, ¿eh? No lo sabes tú bien. Mira que vivo entero prácticamente, pero bueno. Para poder coger el botiquín, tengo que usar el otro. La hostia, chaval. Mira, me ha puesto nervioso. No os digo hasta qué punto, ¿eh? Me ha puesto sensísimo. Joder. Es que todavía, os lo juro, ¿eh? Me hace una gracia, tío. Dicen que la familia política siempre es el mal, la acabas odiando y todo eso. En muchos casos no ocurre así, pero ahí tenéis un claro ejemplo de cuándo ocurre. Vamos a hacer más bombas. Carga, carga.
Vamos a acabar de recolectar lo que queda por aquí, ¿no? No da nada. Es que además son grandes y no sueltan, no sueltan nada. Bueno, el escenario y cosas. ¿Para qué? ¿Dónde estás? Es que no se ve aquí, ¿eh? No se ve una puta mierda. Y claro, vas jodido porque ni siquiera te conoces el escenario. Sí, habrá muchos sitios para pasar y lo que queráis, pero es que no se ve casi. O igual tengo que subirle el brillo un poco. Me ha cagado en día, me ha cagado encima, ¿eh? Yo no sé, veo eso y directamente ya digo, si así es tu madre, yo no me caso contigo. Vale, ya. Ya valió. El cabroncete, ¿eh? Normalmente dicen, si así ves a la madre, así va a ser la hija cuando tenga esa edad, ¿eh? Yo te aviso. Se me acaba la batería. Voy a cargar el mando. Por lo menos avisa, ¿eh? Buah. Estoy yendo por ahí detrás, ¿eh? ¿Ya? ¿Pero cuánta vida tiene esto? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Corre, corre, corre! Vale. Esta, tú lo has querido, la potente, ¿eh? ¿Está tosiendo? Cabrón. ¿Me mata? Corre, corre. Que me muero, tío. Hostia, es más peligroso de lo que parecía. Yo aquí haciendo el tonto, ¿eh? Corre, corre. Claro, yo pensé que era un mierdecilla que moriría más o menos fácil. Que no, tío. Mírale dónde está. ¿Qué? Ya era hora. Ostras, era duro, ¿eh? ¿Cómo se nota que era parte de ella? Listo. Mierda de sitio. No, ¿qué dices? Pero si es un sitio maravilloso. Ahí me está encantando el tour, ¿eh? Jordan. Es inteligente, dicen por ahí. Creo que es más peligroso el cuñado. No, porque el cuñado te revienta de un golpe y te machaca, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Tiene tela, ¿eh?
Pues chicos, ya hemos pasado por aquí, ya hemos acabado otra etapa, hemos terminado pues con la familia política, ojalá, pero no, con parte de la familia política de Pepe y yo. Y nada más, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí, que se me ha hecho un poco tarde. Mañana tengo un día un poco largo y duro, no hagáis bromas con eso. Bueno, ¿para qué diré yo esto? No tenía que haberlo dicho y así no habría bromas. Como me gusta dejar caer, Total. Llevo un par de días fastidiado, tengo que recuperarme, necesito dormir un poquito. Deseadme suerte, espero que mañana me encuentre mejor. Y ya sabéis que mañana es jueves y suelo salir más tarde del trabajo. Es probable que mañana igual, pero no lo prometo, no haya directo. Pero ya sabéis, estáos pendientes porque muchas veces acaba pasando que sí lo hay. Vale. Según me veo de cansado, de tiempo y todo, porque bueno, también tengo que tener tiempo hasta para alimentarme, ¿no? Si no, mal asunto. Gracias por acabar con mis familiares indeseados. De nada, hombre. Oye, qué menos, ¿no? Oye, somos un equipo, tío. Muchas gracias, Víctor. Pues nada, buenas noches a todos. A Dilano, Pepeillo, Jordani, Víctor, Pavo Jordan, Beiron... La nueva incorporación que tenemos por aquí, que es Lalo, muchas gracias por unirte, muchísimas gracias por el apoyo económico, de verdad, lo usaremos bien por aquí. Y nada más, pues como digo siempre, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Noah, pues no lo sé, Noah ha estado antes un ratito, pero bueno, Noah pues tendría que estudiar, tendrá que hacer cosas, recuperaciones, exámenes, lo que sea. Oye... Pero normalmente se pasa, eso es cierto. Antes ha estado un ratito. Chicos, un abrazo y nos vemos.